Hola, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Les traigo otra teoría para Minecraft Pocket Edition, señores. Y bueno, pues nada, hoy hablaremos de lo que viene siendo las pociones, señores. Así como lo escuchan, vamos a hablar de las pociones en Minecraft Pocket Edition. Como les digo, vamos a comprimir lo que viene siendo la APK de Minecraft. Y vamos a encontrar bastantes cosas que la verdad pues me dejan con la boca abierta. He visto videos en YouTube que hay personitas de que suben videos así teorías y hacen enseñan fotos con Photoshop y todo eso. Y no les crean, la verdad, son mentiras. Esto es más probable ya que pues está en lo que voy diciendo, la textura de Minecraft ya están agregados. Simplemente es que lo trabajen. Así que pues vamos a descomprimir lo que dice el Minecraft Pocket Edition. Para eso estoy utilizando el File Explorer, que si no lo tienen se los voy a dejar en la descripción, así como el APK de Minecraft, para si lo quieren descargar y descomprimirlo o simplemente lo quieren instalar y jugarlo. Así que pues nada, vamos a ir a ruta actual y le damos OK. Así que pues vamos a esperar a que se nos comprima. Y la verdad que está muy pero muy padre pues teoría. La verdad que yo me quedo con la boca abierta, porque ya es que he hecho varias teorías y la verdad que pues wow. Tal vez pues la próxima actualización de Minecraft, como les digo, todo está en manos de los desarrolladores, pero si prometen, si tiene todo lo que pues van a hacer, la verdad que Minecraft va a ser un juego bastante completo y ya la mayoría va a jugar Minecraft Pocket Edition, ya casi no se va a jugar PC, ya que pues va a tener casi lo mismo. Así que pues ya que se nos aparezca todas estas, lo que me dice, carpetas, nos vamos a ir a AdSense, a imágenes. Y pues aquí se nos va a abrir todo esto. Principalmente donde están los ítems o la textura es en ítems o pack. Así que pues vamos a abrirlo y pues vamos a platicar un poco de ello. Así que pues vamos a esperar, maldita sea. Y como pueden ver, señores, aquí está la mesa de pociones, que viene siendo esto donde estoy pulsando. Y hay bastantes cositas. Como pueden ver, aquí está lo que viene siendo la barra de lo que viene siendo el Blaze y lo que viene siendo el polvo de la barra de Blaze. Y pues hay diferentes, pues como pueden ver, la zanahoria de oro. Este que pues creo, no me acuerdo muy bien para qué era, pero pues la verdad que ahí está agregado. Como pueden ver, hay muchísimas cosas que pues nos dejan con la boca abierta. Como les digo, acá está lo que viene siendo la estrella del Nether, la verruga infernal, que pues esto nos daría. Aquí están los frascos y los arrojadizos, que la verdad está bastante padre. Y pues al tener arrojadizos probablemente también agreguen las brujas, que pues como les digo está bastante genial. Aquí está el cubo, aquí está este de magma, creo que así se llama, y la verdad que está bastante padre. Y como les digo, pues probablemente pues agreguen lo que viene siendo lo que viene siendo las pociones en la próxima actualización de Minecraft. Pero pues también les quería decir de que pues, como muchos saben, ya el Minecraft Pocket Edition ya tiene efectos de pociones, que tú pones un comando y ya te tienes las pociones. Así que pues solamente es de que agreguen pues esto y pues las actives con esa forma. Y pues la verdad, al tener lo que viene siendo la verruga infernal, tenemos que tener Nether. Es algo pues bastante genial, que pues me quedo con la boca abierta. Como les digo, ya teniendo estas cosas, Minecraft va a estar bastante completo. Yo los invito a que pues, como pueden ver, también aquí está lo que viene siendo los ojos de Enderman, y también lo que viene siendo la perla de Ender, que pues la verdad está bastante padre para teletransportarnos, hacer pociones. Y con esto se vienen muchos mods que la verdad van a estar bastante padres. Y pues la verdad que pues, aparte de que pues ya lo tenemos agregado, esperemos que próximamente pues ya trabajen en ello. Como les digo, ya simplemente de agregar lo que dicen los ítems y hacer que funcionen con los comandos, que tú pues arrojes una poción arrojadiza y se te ponga ese efecto de poción, que ya están los efectos, que la verdad está bastante padre. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si quieren más lo que me dicen teorías, pues déjenme un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Ya saben, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna teoría, y te puedes pasar por mi canal, que he subido varias teorías, como la de los caballos, que la verdad está bastante padre. Así que pues nada, espero que les guste. Yo me despido y hasta la próxima, Andrés. Se me cuidan.